Con el fin de conocer el funcionamiento de la universidad y su incidencia en la realidad del país, miembros del programa de inmersión de las universidades jesuitas visitaron el campus de la UCA, donde compartieron un día de conocimiento entre colegas de la Compañía de Jesús. Fueron recibidos por las principales autoridades de la universidad, quienes expusieron el funcionamiento de la UCA en el área de la academia, de la investigación y de la proyección social. El padre Andreu Oliva les agradeció su visita y les brindó una detallada exposición del contexto histórico sobre la realidad social que vive El Salvador desde los acuerdos de paz hasta la actualidad, con la presidencia de Nayib Bukele, de quien comentó su forma de gobernar. Nayib Bukele, desde muy pronto de su gobierno, pues muestra acciones autoritarias y que las promesas que hizo durante su campaña electoral pues no iban a hacerse realidad, ¿verdad? Él habló de fortalecer la independencia de poderes, de fortalecer el Estado de Derecho, el sistema democrático, de luchar contra la corrupción, ¿verdad? De que hubiera la máxima transparencia posible en la gestión gubernamental. Todo eso, ¿verdad?, fue rápidamente cambiado por una actitud totalmente autoritaria, por el nepotismo en su gobierno, por dar órdenes militares casi a través de Twitter, por comenzar a coquetear con la Fuerza Armada y en todos sus actos públicos aparecer rodeado de la Fuerza Armada del Salvador, a la que eleva a la categoría de héroes. Los representantes de Boston College, de las universidades Marquette, Loyola, Rockhurst, Xavier y Regis de Estados Unidos y St. John College de Belice se fueron complacidos con el completo análisis del contexto salvadoreño brindado por el padre Oliva. Thank you for helping us to understand the circumstances that the country finds itself in, and really helping us being here to see some of the areas as we walk along. It will help us to understand what we are watching, we're seeing. My question for you is, where do you see hope? What gives you hope today? Que la esperanza le viene a uno más de la fe que de los signos de la realidad. Hay dos cosas que me parece que son muy importantes. Por un lado, la verdad. Yo creo que la búsqueda de la verdad es algo que siempre está presente y lo hemos visto con las víctimas del conflicto armado, etc. Por el otro lado, la búsqueda del ser humano a ser libre. Creo yo que es otro aspecto muy importante, ¿verdad? Todos queremos la libertad y queremos vivir en libertad. Durante su visita, los académicos jesuitas conocieron detalladamente el funcionamiento de la UCA en las áreas de desarrollo estudiantil y en innovaciones tecnológicas de la Facultad de Ingeniería. Posteriormente, conocieron el objetivo y los logros de las diferentes áreas de la proyección social. Visitaron las instalaciones de la radio YSUCA, de audiovisuales y del Centro Monseñor Romero, finalizando el día con una misa en la Capilla Jesucristo Liberador. Estos encuentros son importantes para estrechar los lazos de hermandad y cooperación entre las diferentes obras de la Compañía de Jesús en el mundo y sentar las bases de futuras alianzas para la ejecución de proyectos de forma conjunta.